Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Espero que me puedan escuchar bien. Confírmenme, por favor, si se escucha, si se ve bien, para dar inicio a esta pequeña plática sobre pesquerías sostenibles. Bueno, creo que al parecer todo está bien. Pues primero que nada, muchas gracias por el espacio a Conavio. Soy Gabriela Cuevas Gómez de Comunidad y Biodiversidad y hoy vamos a dar una pequeña charla sobre lo que son las pesquerías sostenibles y por qué la importancia de conocer sobre los recursos pesqueros, las certificaciones pesqueras, ¿no? Sin más, pues me presenté y yo soy bióloga marina, actualmente trabajo en Comunidad de Biodiversidad como jefa de pesquerías sustentables. Entonces, hoy vamos a ver lo que son las pesquerías sostenibles, como una visión común. Como les comentaba, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Primero que nada, quiero platicarles sobre un poco de lo que es Comunidad de Biodiversidad y qué son las certificaciones pesqueras, además del uso de herramientas digitales en el sector pesquero y una situación que actualmente se está viviendo a nivel mundial, pues también debe ser visibilizado en el sector pesquero, ¿no? Es el COVID-19. Iniciamos primero con este comercial sobre qué es comunidad y biodiversidad. Nosotros somos una organización de la sociedad civil que tiene como misión promover la conservación de la biodiversidad marina y el establecimiento de pesquerías sostenibles a través de la participación efectiva. Es decir, trabajamos de la mano con el sector pesquero, involucramos también a aquellos actores dentro del sector que son el mercado, el gubernamental y el académico. Nosotros nos componemos en cuatro líneas principales para abarcar las problemáticas y situaciones que se viven en el sector pesquero. Uno de ellos es el fortalecimiento de líderes y organizaciones pesqueras, en la cual
Nos dedicamos a capacitar y organizar y asesorar a los pescadores y a las organizaciones pesqueras para lograr a las pesquerías sostenibles. Otra de nuestras áreas es las pesquerías sustentables, que estamos enfocados a lograr y fomentar los estándares de sustentabilidad internacional. La otra, nos estamos abarcando, que son las reservas marinas. Como objetivo principal de esta área tenemos que es la restauración de ecosistemas y pesquerías. Además, una de nuestras áreas de acción son las políticas públicas. A través de todas las acciones que realizamos con todas las áreas que ya les platiqué anteriormente, pues evaluamos nuestras estrategias y actividades para asegurarnos nuestro impacto en las políticas públicas a nivel nacional para lograr las pesquerías sostenibles. Actualmente hemos trabajado en 34 comunidades pesqueras, de las cuales se componen una gran diversidad de ecosistemas, pero principalmente en el bosque de Sargazo, en el Océano Pacífico, en el arrecife rocoso del Golfo de California, en el arrecife coralino del Caribe, y actualmente nos estamos involucrando en la parte del Golfo de México, en el arrecife rocoso y coralino. Bueno, sin más, después de este pequeño comercial y comentarles un poco de la organización en donde yo trabajo y pertenezco, pues vamos a iniciar hablando de por qué es importante conocer sobre las pesquerías y la importancia que tiene esta en la seguridad alimentaria. Las pesquerías a nivel mundial son un sustento y un medio de vida para muchas personas. Además de ello, pues a través de las pesquerías pues, obtienen un ingreso y al menos el 20% de la población mundial adquiere su alimento a través de las pesquerías. Entonces, por ello, se debe de lograr esta seguridad enfocado a los recursos pesqueros, ya que gran cantidad de las personas que viven en países subdesarrollados necesitamos de esos recursos. ¿Cómo estamos en términos de contexto pesquero en México? Bueno, en México hay una gran diversidad de ecosistemas. Desde ecosistemas de arrecifes, arrecifes rocosos, tenemos manglares, tenemos pastos marinos, tenemos lagunas pesqueras, tenemos bosques de sargazo, de los cuales las personas hacen uso de ese ecosistema para poder recolectar recursos pesqueros y especies para, a veces para consumo o para comercializar. Todo porque es un medio de vida y un medio de ingreso para ellos. En México contamos con más de 11.000 kilómetros de litoral, es una gran cantidad de porcentaje de litoral para poder hacer uso de esos recursos. Anualmente se reportan más de 1 millón de toneladas en términos de captura de recursos pesqueros y las pesquerías se han reportado en México que ofrece empleo a más de 270 mil personas. Entonces, vamos visualizando cómo es el contexto en México y por qué la importancia de conocer sobre nuestros recursos pesqueros y protegerlos. Ya que vimos esta gama de diversidad que tenemos aquí en México, hay que recordar que como en los años 1800, un científico reconocido en ese tiempo determinó que los recursos pesqueros eran inagotables y que nosotros podíamos saquearlo sin ningún problema, ¿no? Pero actualmente nos damos cuenta que la situación es muy diferente y debemos de hacer acciones para no llegar a la sobreexplotación. México actualmente se encuentra en el lugar 16 en términos de apropiación de recursos pesqueros, pero eso no le quita de la mano de que viva la misma situación que se vive a nivel mundial, es decir, la sobreexplotación de las especies y de estos recursos marinos. En México se ha determinado que el 70% de estas especies que se consumen y se aprovechan están en aprovechamiento máximo, es decir, que ya están al tope de poder ser. Si nosotros seguimos apropiándonos de los recursos sin ninguna limitación, este 70% tiene todo para que se vuelvan sobreexplotadas. El 17% de ellas se encuentra en estado de sobreexplotación y solamente el 13% está en desarrollo. A nivel nacional, se ha registrado
que existen 402 especies de peces óseos que se capturan, pero principalmente a veces solo se llegan a consumir por los mexicanos como 4 o 5 especies y se desconoce totalmente la gama de las demás especies para que nosotros podamos lograr la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de estos recursos. Debemos como consumidores conocer esta parte de lo que nos ofrece México en términos de recursos pesqueros. Entonces, por ello, por lo mencionado de querer alcanzar la seguridad alimentaria, de conocer cuántas personas pues viven prácticamente de los recursos pesqueros y se alimentan de ellos. Entonces, a nivel mundial surge la preocupación por la sostenibilidad de no solamente de los recursos marinos, sino de los recursos en nivel en general, ¿no? Sumado a los daños al ambiente, sumado también a lo que es el calentamiento global, se necesita enfocarse en el problema desde manera holística, es decir, no solamente verlo seccionado, sino desde la parte ambiental, social y económico. Entonces, así es como surge en el año 2000 los objetivos del milenio, que son ocho objetivos del milenio. En el 2014 empiezan a evaluarse cómo estos objetivos han ido abarcando y solucionando las problemáticas a nivel mundial. Entonces, la ONU da una pequeña reestructuración de todos estos objetivos para ahora abarcar de manera inmediata otras problemáticas que van surgiendo constantemente. Entonces, en el 2015 se firma el acuerdo y se generan lo que ahora llamamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son como los 17 que ven en la diapositiva. Pero principalmente en los objetivos del milenio se enfocaba un solo objetivo en los recursos, en el medio ambiente. Pero actualmente ya existe una separación y tenemos un objetivo específico para lo que es la vida marina. Entonces, por ello, necesitamos abarcar las problemáticas de manera holística para lograr la sostenibilidad para el futuro. Es decir, se plantea entonces este nuevo concepto de sostenibilidad, que es apropiarnos del recurso, pero considerando también, satisfaciendo las necesidades, pero sin dejar de fuera las necesidades de las generaciones futuras. Entonces, considerando, poniendo en contexto la problemática de la sobreexplotación de los recursos, la problemática de que debemos asegurar la alimentación de un gran número de pobladores a nivel mundial, pues necesitamos generar criterios de sostenibilidad para poder lograr ello y abarcar las problemáticas. Entonces, en el año 1990 empiezan a generarse diversas organizaciones con el objetivo final y principal de poder proteger estos recursos y poder generar como criterios para que nosotros podamos apropiarnos de manera responsable. Una de las organizaciones principales para ello es la FAO, que establece las directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala. El objetivo principal de estas directrices es visibilizar y reconocer la importancia que tienen las pesquerías, no solamente por ser un medio de vida y de sustento para muchas personas, sino también es un motor de mercado y de comercialización a nivel mundial. Entonces, para ello, también para incentivar el consumo pues reconocido y de manera sustentable, sostenible, se generan las ecoetiquetas. Entonces, hoy vamos a platicar sobre las ecoetiquetas, principalmente en el MSC, que es el Marine Stewardship Council, y otra etiqueta que es Fair Trade. El Marine Stewardship Council es una organización sin fines de lucro que se encarga de certificar y generar una ecoetiqueta a aquellos recursos que cumplan con ciertos criterios que puedan ser como valoradas de manera responsable o que son, los recursos son capturados de manera responsable.
Esta certificación se basa en tres principios. El primero es la salud de la población, es decir, va a evaluar cómo se encuentra la especie objetivo, es decir, la especie que se está capturando. El principio dos es el impacto en el ecosistema. Va a evaluar cómo la pesquería que estamos evaluando está impactando directamente al sistema. Y el principio tres es el manejo efectivo, es decir, dentro de todos los indicadores que contienen esta certificación, también va a evaluar las normas y reglamentos que regulan la apropiación de los recursos y de las especies o de la especie que estemos evaluando. El MSC, a través de estos tres principios, los componen 28 indicadores, de los cuales tienen que ser evaluados y la pesquería que esté siendo evaluada con estos indicadores debe de alcanzar un puntaje mayor o igual a 80 para poder lograr esta certificación. Y esto no quiere decir que la certificación va a durar de manera permanente, sino que también hay pesquerías que se tiene que estar reconociendo dónde necesitan mejorar día con día, año con año, porque esta certificadora hace evaluaciones cada 5 años para ver si la pesquería está manteniendo su apropiación de manera responsable o si no, les quitan la certificación. Cada 5 años se efectúa esta reevaluación para ver si se revoca o se mantiene la certificación del MSC. Entonces se preguntarán ustedes, ¿el MSC solamente aplica para países de primer mundo? Pues no, actualmente tenemos pesquerías en México certificadas por esta ecoetiqueta. Y dentro de las cuales tenemos en Baja California la especie de atún aleta amarilla y barrilete. De la parte del Pacífico tenemos la langosta roja. Y en el Golfo de California tenemos la pesquería de pelágicos menores que lo contemplan estas especies de sardina. Pasando a la siguiente ecoetiqueta, que es Fair Trade, esta certificación ya lleva años en el mercado, desde los 90, pero principalmente había certificado productos que provienen del campo. De hecho, hay una producción de café en Chiapas que es certificada por Fair Trade. Además, en Baja California o en la zona norte hay una certificación para ciertos productos frutales. Y también en otros países, no necesariamente aquí en México, también certifican textiles. Aquí el componente sí evalúa de manera general el impacto ecológico, pero aquí se añaden otros dos componentes principales, ¿no? Que es el impacto de la actividad de producción en lo social y en lo económico. Entonces, para el 2014, Fair Trade empieza con la idea de certificar ahora sí a los recursos pesqueros que se comercializan. Entonces, ellos retoman la importancia que es conocer y evaluar la cadena de valor de cada uno de los productos que ellos certifican. ¿A qué me refiero con cadena de valor? Es decir, todas las fases que lleva el producto para que al final tú lo puedas obtener como consumidor. Y bueno, en México tenemos ejemplo de ello. Claro, tenemos en Sinaloa tenemos una especie de camarón azul que se extrae de manera artesanal con un arte de pesca que se llama suripera. Y en el 2016, esta pesquería alcanza esta certificación con apoyo de Sustainable Fisheries Partnership y de una compañía que es del Pacífico. Esta pesquería, al lograr su certificación, empieza a abrir su campo en el mercado y empezar a promocionar su producto, y no solamente aquí en México, sino también de manera internacional. Entonces, dentro de la certificación de Fair Trade, se obtiene algo que se llama prima de comercio justo. Pero esta prima
Las pesquerías están obligadas a ocuparlas en ciertas actividades que puedan mejorar la apropiación responsable de los recursos. Pueden ser a veces en alguna construcción que les apoye en la comercialización de sus recursos, o también puede para apoyar en las comunidades pesqueras generando edificios o escuelas. En este caso, la pesquería de Camarón de Sinaloa, la prima de comercio justo la aplicó en la parte de vigilancia para poder lograr aún más un mayor control de aquellas embarcaciones y de aquellos pescadores que estaban siendo involucrados en esta pesquería y que estaban siendo certificados. También contamos con una pesquería de escama en Baja California. Esta certificación es prácticamente nueva y la componen tres especies de peces óseos, que es el verdillo, el blanco y el rocote. Estas especies se capturan con línea y anzuelo y con trampas. Como les comentaba al inicio, de hablar sobre pesquerías sostenibles es hablar sobre una visión común. ¿Por qué? Porque si uno jala por su lado y uno quiere lograr un objetivo diferente al otro, pues al final de cuentas no vamos a lograr como esa apropiación responsable que queremos para los recursos pesqueros, ¿no? Entonces, esta pesquería y como las otras que están certificadas, pues trabajan de la mano no solamente con el grupo que componen las cooperativas y el sector pesquero, sino también con aquellas comercializadoras que están involucradas, también con la parte gubernamental. Y en este ejemplo de pesquería de escama en Baja California, que la lleva principalmente la cooperativa de Ensenada, pero también ha trabajado de la mano con Smartfish, con CEPESCA de Baja California, con INAPESCA, con CONAPESCA y con COBI, para lograr así la certificación de estas especies. Y bueno, ya que les platiqué un poco sobre qué son las certificaciones, como consumidores nosotros debemos conocer qué productos nos estamos llevando a la mesa, qué estamos consumiendo. Pero en términos de pescadores, en términos del sector pesquero, digo, bueno, y si no logro la certificación, ¿qué pasa? ¿Qué sucede, no? O sea, ahí me quedo, es difícil adquirirla. Se genera entonces a partir de eso los proyectos de mejora pesquera. Este es un programa impulsado por Fishery Progress que apoya al sector pesquero a seguir trabajando en sus actividades para poder en un futuro lograr una certificación, ya que básicamente estos proyectos, el objetivo principal es buscar cumplir con los criterios de sostenibilidad. Porque a veces nosotros nos imaginamos que el proceso de certificación, pues es un camino fácil, ¿no? Entonces, como que es una respuesta binaria de sí y no. Y lo que pasa es que hay muchos procesos, es algo que lleva mucho tiempo, ya que las pesquerías que están certificadas identificaron aquellas situaciones donde podían mejorar para lograr la certificación. Entonces, estos proyectos de mejora pesquera ayudan al sector para identificar estas secciones específicas donde ellos pueden trabajar y aplicar acciones, implementar innovaciones, para así en un futuro pues lograr la certificación, pero de la mano siguen trabajando con el objetivo principal de apropiarse de los recursos de manera sostenible. Y como les decía, también este proyecto de mejora pesquera no es un trabajo del sector nada más, no solamente es un trabajo de los pescadores, también va de la mano de muchos esfuerzos con otros actores involucrados. Estos proyectos de mejora pesquera están basados en los criterios del MSC. Entonces, las pesquerías que quieran en un momento dado certificarse o pertenecer a estos proyectos de mejora pesquera, pues se van a basar en los criterios reconocidos a nivel mundial como lo es los criterios, los 28 indicadores del MSC. Y también tenemos varias pesquerías involucradas en los proyectos de mejora pesquera. Actualmente en México tenemos 23 especies.
y COVID lleva de la mano y ha trabajado con el sector pesquero día con día, año con año, para lograr acciones sostenibles de 8 pesquerías. Por mencionar algunas, tenemos el calamar, el callo de hacha, las almejas, el jurel, el blanco, el guachinango y una especie de langosta. Estos proyectos de mejora pesquera, además de poder apoyar y fomentar las prácticas sostenibles en el sector, también le da reconocimiento a las personas que están participando arduamente en estos proyectos de mejora pesquera, ya que todos los procesos y evaluaciones están contenidos en esta página de Fishery Progress, que más adelante van a poder adquirir esta presentación, en la cual pueden checar los links que les voy poniendo en cada una de las diapositivas para que ustedes, si quieren conocer un poco más sobre las actividades que hace cada una de las pesquerías, ¿no? Pero enfocándome a esta página, aquí se contiene toda la información y actividades que hace cada una de las pesquerías. Y además, como también ellas entran a un proceso de evaluación, son calificadas. Entonces, obtener una calificación positiva, esto le da una puerta al mercado para que pueda comercializar de manera más amplia su producto. Puede escalar no solamente de manera nacional, sino de manera internacional. Bueno, como les platicaba, en las certificaciones pesqueras se evalúan ciertos componentes, desde aquellos que tienen que ver con el ecosistema, con la población objetivo, también tienen que ver con el impacto que tienen las certificaciones o las pesquerías más bien en la parte social, es decir, la remuneración económica, cómo ellos, los trabajadores de la pesca también, cómo están siendo tratados en las pesquerías. Y uno de los puntos importantes que ha evaluado las certificaciones, pues es el manejo efectivo, las reglas, las normas que tienen los recursos pesqueros para ser, pues, valga la redundancia, regulados, ¿no? En México contamos con diversas herramientas de manejo que son evaluadas por estas certificaciones. Las herramientas de manejo, de manera general, podemos definirlas por diferentes componentes. Una puede ser aquellas que dan derecho de acceso, es decir, que permiten cómo tú te vas a apropiar del recurso, o también el objetivo principal de estas herramientas es limitar las personas que se están apropiando del recurso. Tanto ya sea el número de personas, la cuota disponible para el recurso, o también para delimitar una zona que son las cooperativas, perdón, son las zonas específicas de pesca, ¿no? Dentro de ellas tenemos las cuotas de pesca y los permisos. En la parte también de otra sección de herramientas de manejo son aquellas que van a restringir de manera espacial y temporal. Dentro de ellas tenemos a las vedas. Las vedas, el objetivo principal de esta herramienta es proteger aquella etapa importante de reproducción de las especies. Dentro de las vedas podemos encontrar dos tipos, una que son las permanentes y otras que son las temporales. Las permanentes son aquellas donde en ninguna época del año no vas a poder tú hacer uso y apropiación de ese recurso, no lo vas a poder pescar. Además, porque muchas de las especies también están protegidas a nivel nacional y a nivel internacional. Y las vedas temporales, pues están basadas en estudios de su reproducción y se establecen ciertos periodos para su apropiación y no dañar aquellas hembras que posiblemente están a punto de dejar sus crías o aquella etapa que todavía está en proceso de reproducción.
De manera temporal, existen limitaciones en la pesca. Hay veces que hay zonas específicas que restringen que no puedes pescar con red, que no puedes pescar con mediante buceo, ¿no? Entonces, el objetivo principal de estas herramientas, pues, es además de proteger a la especie, también es proteger al ecosistema donde estos habitan. Y otra de las restricciones es en el arte de pesca, es decir, cuando se reduce posiblemente el tamaño de una red, un tipo de anzuelo, el tamaño de anzuelo, entonces hay en las normas y en la reglamentación existen para ciertas especies estas limitaciones. Otro tipo de herramientas de manejo son las estrategias de explotación y una de las principales dentro de estas, pues son las tallas mínimas y máximas establecidas para poder tú capturar una especie objetivo o la que tú quieras capturar. Bueno, a través de las certificaciones y de las evaluaciones de las pesquerías, y no solamente por ello, sino también a través de mucha investigación a nivel nacional de los recursos pesqueros, se han localizado diferentes problemáticas en las herramientas de manejo. Y una de ellas, pues, es la falta de vigilancia que tienen estas en el momento pues, del cumplimiento, ¿no? Real de cada una de ellas. Además de que a veces estas herramientas no tienen como un instrumento claro donde se esté como manejando. Entonces, además existe una desconexión de los diferentes sectores, ya que posiblemente una institución esté estableciendo una herramienta de manejo y viene otra y establece otra herramienta de manejo, pues también el pescador dice, pues, ahora sí que cuál es realmente la que me está ayudando a proteger a mi especie. Entonces, esa falta de claridad y de interconexión entre instituciones también está reconocida como una problemática para la hora de la implementación y la validez de de algunas de las herramientas de manejo. Otra de las problemáticas identificadas es que a la hora de establecerlas o elaborarlas, no existe una participación del sector pesquero. Y también hay que ser realistas de que las herramientas de manejo no son una varita mágica, pero debemos entender bien el recurso al cual queremos proteger para poder saber cómo tú puedes establecer una herramienta de manejo específica para recuperar a las especies. Porque a veces podemos tener 5 u 8 herramientas de manejo, pero tal vez ninguna es adecuada para lograrla, capaz es una nada más la indicada, ¿no? Entonces es importante que para cada pesquería se evalúen estas herramientas para poder saber si son eficaces y están logrando la recuperación y existe un buen manejo de las mismas, ¿no? Entonces, para poder así adaptarlas y generar un ajuste para lograr que los recursos sean pues no se llegue a la sobreexplotación y que sean apropiados de manera responsable. Entonces, a partir de esto, de todo lo que a veces se desconocen las herramientas de manejo, a veces falta información para poder generar estas herramientas específicas, pues debemos echar de la mano de las herramientas digitales que existen. Entonces, esta frase me la coloqué porque me agrada, que dice, sin datos no hay problema para poder mejorar la legislación. Lo que no se cuenta, no cuenta, y la sociedad civil debería tener los medios para poder registrar y escalar la información que tienen para poder impactar en las políticas públicas y en las herramientas específicas de su especie. Entonces, la problemáticas que se pueden abordar, perdón, dentro de utilizando las herramientas digitales, pues es lo que siempre hemos querido abordar en las pesquerías, que es la ausencia de la información, ¿no? También eso va a dar como la visualización real y actual de la problemática de los recursos pesqueros a nivel nacional.
Y además de ello, pues también ayudar al sector pesquero, ¿no? A través de un poquito de agilizar el proceso de monitoreo, y no solamente al sector pesquero, sino también a las instituciones gubernamentales encargadas de vigilancia y monitoreo. Entonces, hablando un poco sobre las herramientas digitales, vamos a hablar sobre las tecnologías de la información y la comunicación en México, mejor conocidas como, de manera general, como TICs. A nivel nacional, el 90% de la población es usuario directo de estas tecnologías, ya que, ¿quién no de nosotros, en nuestra casa, contamos con un celular? Entonces, más del 50% de la población estamos utilizando teléfonos inteligentes. Y la probabilidad de que alguien que no contenga un celular, pues, de la adopción de los teléfonos es más del 90%, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa no solamente hablando de manera nacional, pero qué pasa con el sector pesquero? Se ha registrado que en México el 70% de los pescadores utilizan un teléfono inteligente, y las principales acciones o actividades que ellos realizan en su celular es, primero, acceder a Internet para ver sobre noticias específicas de las pesquerías, de su pesquería o de las pesquerías a nivel nacional, además de informarse sobre el clima, informarse sobre las mareas, porque eso le ayuda a tomar decisiones, ¿no?, de día a día en su faena de pesca, y también para comunicarse con sus familias. Entonces, ya que tenemos, debemos de abordar la falta de información para visibilizar el problema de los recursos. En COVI se genera una aplicación de la mano con el sector pesquero. Los pescadores, de la iniciativa de ellos, surge la idea de tener una aplicación para poder registrar la información y sus bitácoras pesqueras, para que puedan ellos manejar de manera más fácil toda la información que contienen de sus recursos pesqueros, ¿no? Y a la hora de, en un momento a futuro, de escalar esa información, pues ellos ya contienen ese reservorio de datos digitales, ¿no? Entonces, el objetivo de esta aplicación, que se denomina Pescadata, es involucrar a pescadores en la toma de decisiones de manejo a través del registro y análisis digital de sus capturas. Aquí, en estas fotografías, podemos ver que están en la faena, y podemos ver como el registro de información, digamos, anterior, que es en una bitácora, que luego el técnico de la cooperativa tiene que llegar a capturar. Entonces, a través de esta aplicación se pretende agilizar esa actividad para que ellos ya tengan disponible de forma más rápida sus datos. Básicamente, esta aplicación está en constante actualización. Siempre estamos como oyendo comentarios de los pescadores para poder mejorar esta aplicación, ya que esta herramienta es para los pescadores y para que sea útil para ellos. Entonces, está actualmente, es libre, no tiene ningún costo, está para sistema Android y iOS. Tú puedes acceder, tú como pescador puedes acceder con una cuenta que puede ser con Google, con Facebook, o tú crear tu cuenta, ¿no? Tu perfil. Puedes añadir bitácoras, e ingresar también las embarcaciones que tienen, las especies que has capturado. Si ustedes necesitan conocer un poco más sobre lo que es esta aplicación de Pescadata, pueden ubicarse en esta página. Y tú, como pescador, si me estás escuchando y quieres probar esta aplicación y realmente conocer cómo puede apoyar una herramienta digital en pues en el almacenamiento de información, y que sea de utilidad para tu actividad pesquera, también la puedes descargar en estos clics. Aquí, en esta, es para Android.
Y la de abajo es para el sistema iOS. Bueno, pues ya que tenemos pues esta herramienta digital que nos va a apoyar a los pescadores de manera como más fácil de almacenar su información. Actualmente estamos viviendo una situación difícil y a veces de manera digital es como la resolución más rápida o de una rápida respuesta para poder abordar ciertas situaciones y problemáticas. Entonces, sabemos que ahorita estamos viviendo una situación a nivel mundial y en México con el COVID-19, que no solamente afecta en el sistema de salud, sino también en el sistema y efectos en la economía. Entonces, principalmente ha afectado lo que es el comercio exterior y el sector turístico. Pero, ¿qué pasa con los sectores productivos? ¿Qué pasa con el sector pesquero? Entonces, en comunidad y biodiversidad nos dimos a la tarea de conocer cómo está impactando esta situación al sector pesquero y cómo podemos apoyar de manera directa y escucharlos y también hacer visible la problemática que están viviendo ellos actualmente y no solamente que se escuche en sus comunidades, sino a nivel nacional. Entonces, a través de una entrevista a 93 personas, 34 mujeres y 59 hombres, que se registraron en 30 comunidades en 8 estados del país, se identificó la mayor problemática que se está viviendo, que es el cierre de los mercados de exportación a otros países y como Estados Unidos y Asia, pero también se identifica que han disminuido los ingresos a través de la comercialización de sus recursos a nivel nacional. Entonces, ¿qué sucede con ello? Que hay una reducción de precios de entre el 50 y el 80%. Entonces, ustedes pensarán, ¿y cómo puedo hacer para apoyarlos? ¿Cómo puedo yo colaborar con este sector que se está viendo ampliamente afectado por la situación actual que es el COVID-19? La plática, empezamos hablando sobre la importancia que tiene de proteger los recursos, de darle seguridad alimentaria a todas estas personas que viven de estos recursos pesqueros y además de las certificaciones y ecoetiquetas que existen a nivel mundial y de las pesquerías que existen aquí en México, pues nosotros como consumidores, nosotros como involucrados en el sector pesquero, debemos de conocer la situación que se vive no solamente en la situación de los recursos pesqueros, sino la situación social en esta problemática del COVID. Entonces, ¿qué puedo hacer? Primeramente, pues apoyar a los productores legales que están, posiblemente estén certificados, también aquellos productores que están dentro de un proyecto de mejora pesquera, ¿no? Entonces, comprando sus productos locales y frescos, tú puedes apoyar a este sector para tratar de que ellos puedan un poco equilibrarse en su situación económica, ¿no? Y en lo que viven actualmente. Además, no sé si sepan, pero como les había comentado en la parte de certificación, de que existen especies en México con ecoetiquetas, pues existen varias marcas de atún y de sardina en lata que son de manera, pues capturadas de manera sostenible. Entonces también tú puedes consumir este tipo de productos para apoyar al sector. Además, existen diferentes iniciativas que apoyan al sector pesquero, que apoyan al pescador, tratando de, pues, comercializar su producto, que pueda llegar no solamente de la región donde ellos están extrayendo el recurso, sino de manera nacional, como es Smartfish. También es un promotor importante de forma internacional, pero actualmente sí, también tiene
sitios donde tú puedes adquirir estos recursos que se capturan de manera responsable. Está Pesca con Futuro, que promociona también los recursos que están certificados y están en proyectos de mejora pesquera, y no solamente en el mercado, sino también involucra a la cadena de chef para que ellos se vayan empapando y empiezan a conocer qué especies están capturadas de manera responsable. Y les dejo también. De la mano, COBI ha trabajado con Conavio en generar un semáforo de consumo responsable. Les repito, tú como consumidor debes conocer qué te estás llevando a la mesa y qué te estás llevando a la boca, ¿no? Para saber si realmente está capturado de manera responsable. Entonces, en este semáforo, básicamente, se evalúa a las especies. Y te va a dar una recomendación de qué tan viable es consumir ese recurso y esa especie. Y se evalúa tanto cómo está su población conforme a la Carta Nacional Pesquera, si se encuentra protegida por alguna NOM, si tiene alguna veda. Entonces, tiene ciertos también indicadores que los evalúan y tú como consumidor puedes ver, a ver y checar. ¿Qué especie me conviene más comer? Y voy a ver de qué zona pertenece. Y si tú ingresas en el semáforo, también puedes ver de qué zona específicamente se está capturando estas especies. Entonces, también les dejo el link para que si gustan, pues entrar y explorar un poco lo que es el semáforo, pues lo pueden hacer. Y bueno, de mi parte, pues sería todo y me quedo con la frase de sostenibilidad implica más que ambiente, implica ética, colaboradores, cadena de valor y más. Y por ello yo inicié con la plática diciendo de pesquerías sostenibles es una visión común, porque no solamente debe trabajar el sector pesquero o los pescadores, sino es un trabajo de todos, un trabajo del sector académico, del sector gubernamental, del sector de mercado y tú como consumidor también puedes apoyar. Y pues de mi parte sería todo. Muchas gracias. Voy a checar si hay preguntas. Ver. Ahorita voy a estar revisando algunas preguntas para dar respuesta a ellos. Hay una que dice que es de Acatal Xocoyotl, perdón por la pronunciación. Dice, ¿cuál es su opinión con respecto al acceso a recursos genéticos en alta mar para fines biotecnológicos y lo que trae consigo, patentes y beneficios de las investigaciones? Bueno, primero que nada, es un tema muy interesante. Porque a veces, no sé si supieron de una situación que hubo de que soltaron ciertas especies, ¿no? No recuerdo el nombre, pero a veces no son como nativas de esa región y afectan a las especies que son realmente de la zona, entonces ahí se modifica lo que es la genética y de la diversidad natural de México, ¿no? Además de ello, el componente genético de las especies que se pueden cultivar se tienen que manejar de manera responsable. Existen las certificaciones que yo les platiqué, son específicas para las especies que se capturan como en el ambiente natural, pero existen también certificaciones para las especies que se cultivan, lo que se maneja en acuacultura, ¿no? Entonces, es una responsabilidad muy fuerte porque esos organismos, si se llegan a liberar de cierta manera al sistema marino, pues sí afecta a las especies nativas, pero por ello necesita un control y responsabilidad tanto del cultivo y de manejo de las especies genéticas. Armando Juárez nos dice, ¿cómo le hace una pesquería para lograr su certificación? Bueno. Como les platicaba sobre los proyectos de mejora pesquera, este es un primer paso que pueden las pesquerías empezar a trabajar e identificar
¿cuáles son las fases de sus acciones que tiene que mejorar para que en un futuro, cuando sean evaluados por alguna certificación o etiquetas, pues pueda ser un poco más fácil el camino a la certificación? Entonces, existen, igual les puedo dejar la página de la página de MSC y de Fairtrade. Existe toda la información para que una pesquería pueda lograr una certificación que necesita, que se evalúa así puntualmente. Aquí yo solo mencioné, por ejemplo, del MSC, cuáles son los principios y algunos indicadores, pero es toda una gama de elementos que se necesita para que se pueda lograr esa certificación, que me llevaría solamente una plática específica del MSC. E igual, en las pesquerías que quieran lograr esta certificación se pueden acercar tanto a organizaciones como Comunidad de Biodiversidad o en otras organizaciones o institutos que promocionan este tipo de actividades para poder apoyarlos. Miguel Ángel, ¿cómo operan los principios de economía ecológica en la aplicación de políticas de pesca sostenibles? Bueno, no es algo nuevo. Realmente creo que muchas de las políticas pesqueras se rigen más por el rendimiento económico que por el rendimiento y protección biológico. Entonces, aquí por ello les mencionaba sobre trabajar de manera conjunta, no solamente enfocarnos en resolver una problemática y solamente atender como lo económico, necesitamos proteger esto para que nos genere como más economía, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es un punto medular para cada una de las pesquerías, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, que se debe equilibrar tanto el rendimiento sostenible económico, tanto el rendimiento sostenible productivo y biológico, para poder lograr realmente una pesquería sostenible. La misma persona, Miguel Ángel, nos dice, ¿cómo saber elegir qué pescados comprar y conocer de qué tipo de pesca viene? ¿Existe alguna página para conocer esta información para el consumidor en las ciudades? Sí. Al final les platicaba sobre el semáforo de consumo responsable, este semáforo en colaboración con Conavio. Le da recomendaciones al consumidor de qué tan bueno es consumir ciertas especies dependiendo de cómo está su población, de que si, como les decía, si tiene alguna veda, si se encuentra en una norma oficial mexicana de protección. Entonces, en este semáforo, en las diapositivas que ustedes la pueden descargar y van a encontrar el link. Y ahí pueden acceder al semáforo y pueden explorar qué especies están certificadas, qué especies están en proyectos de mejora pesquera, qué especies son viables de consumir. Y estamos en colaboración también con Comepesca para que tú al momento de decir yo quiero consumir esta especie, entonces puedas tú desde la Ciudad de México ver dónde puedo comprar ese producto. Entonces también en Comepesca. Pesca con Futuro, también les dejé el link. Hay unas fichas informativas de cada una de las especies que tiene certificaciones y proyectos de mejora pesquera y algunos sitios donde tú puedes consumir estos productos. Adriana Alejandrina, por favor, ¿podrían recordar en el código de barras cuál es el número de México? Bueno, si no mal recuerdo, bueno, no lo mencioné aquí, pero eso ya más es para el sector de mercado. Yo sé que es el 750, es el código de barra específico para los productos que son de México. En su página hay una especie de catálogo de pesquerías sustentables. En la página de Semáforo o de COBI. En COBI trabajamos con pesquerías certificadas, principalmente con la de Sardina. Hemos colaborado con ellos en el proyecto de observadores a bordo y también colaboramos de la mano con, como les mencionaba, en el proyecto de mejora pesquera con
8 especies para mejorar cada una de sus acciones. Colaboramos con comunidades pesqueras como que capturan, perdón, especies como calamar, callo de hacha, unas especies de almejas, blanco, jurel y guachinango y langosta. Y si se me va por ahí alguna, pero en la página puedes encontrar información de ello. En la página de Fishery Progress, de los proyectos de mejora pesquera, ahí aparecen todas las especies que tienen y que están trabajando en sus acciones con base a los proyectos de mejora pesquera. En el semáforo de pesca de consumo responsable que trabajamos con Avio y COBI, ahí encontrarás todas las especies certificadas por MSC, certificadas por Fairtrade, aquellas especies que tienen proyectos de mejoras pesqueras y aquellas especies que tienen una población estable para que tú como consumidor puedas adquirirlo y no se vea afectada la población. Macus, en la costa de Chiapas no existe proyectos de mejora pesquera. Actualmente creo que no existe. Es una muy buena pregunta porque a veces el sector también, bueno, el sector a veces desconoce como ciertas herramientas que puede adquirir para poder lograr una certificación o para poder lograr y mejorar sus acciones, ¿no? Pero específicamente en el estado de Chiapas no existen proyectos de mejora pesquera. Laura González, ¿por qué en el norte del país hay más certificaciones pesqueras que en el sur o o en el centro? ¿Es por el tipo de exportación? Vamos a poner sobre la mesa esta situación. Es claro que en el norte del país existen especies un poco con un valor comercial más alto. Entonces, logran la exportación de sus productos, ¿no? Pero eso no quiere decir que cada una de las pesquerías, tanto del Pacífico Sur, como lo es Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Golfo de México, también del lado del Caribe, también ellos pueden mejorar en sus prácticas. Y entonces, a partir de esta certificación, tú le puedes dar un valor agregado a tu producto para alcanzar una mayor comercialización y un impacto mayor en tu mercado. Teresa Gaspar, hola Tere. Me gustaría saber qué aceptación ha tenido entre los pescadores la app de Pescadata. Bueno, como les comentaba sobre Pescadata, pues la iniciativa partió de ellos. Realmente necesitaban algo que fuera como un uso más fácil para que ellos pudieran almacenar su información. Entonces, ahorita se está trabajando con todos los colaboradores de COBI y ellos actualmente han adoptado bien. Ellos nos han retroalimentado para mejorar la aplicación porque dicen, si es una aplicación que a mí me va a servir, pues yo necesito que sea útil para mí, ¿no? Entonces, hasta el momento hemos tenido muy buena aceptación y pues esperemos lograr en un tiempo no muy largo, pues que no solamente sea en ciertos sectores, sino que se amplíe esa difusión de la aplicación y que llegue a más pescadores. Porque esta herramienta digital no es para nosotros, no es para otras instituciones, sino para que le sirva y sea útil para el pescador. Y bueno, al parecer ya son todas. Y pues muchas gracias y no me voy sin antes pues realmente agradecer a cada uno de ustedes que estuvieron aquí presentes, escuchándome, pero también me gustaría agradecer a las personas que nos han apoyado en el proceso de entrevistas, de escuchar a cada uno de ustedes de cómo les ha impactado esta situación del COVID-19, de escuchar cuáles son sus necesidades y cuáles son las soluciones y acciones que ustedes han tomado para poder sobrellevar esta situación. No me queda más que decir muchas gracias y pues cualquier cosa, están las páginas, van a compartir las diapositivas para que puedan explorar un poco más sobre las certificaciones, lo que hace Comunidad de Biodiversidad, lo que es Pescadata, lo que es el MSC, Fairtrade y el semáforo de consumo responsable. Pues muchas gracias, me despido.
Hasta luego.